Hello, dear students. Welcome to this week number four in this module number seven. It's a pleasure to be here with you. Remember, you're not alone. I'm just at a distance. I'm active, so I'm trying to solve your doubts and your problems and everything you need. You're not alone. Remember that. I just want to thank you for being here in this session. So we're going to start. I'm going to share with you this presentation that I just created. Okay, just give me a minute and I'll be back. Okay, as you can see, during this week, we have a lot of activities to do, but we have a final project, which include many different topics. So you have to be very active. And any question you have, just let me know, because otherwise you won't be able to do it or to finish it. Okay, so we're going to start. Just a minute, here we are. I'm gonna try to explain, okay, with the technical problems as always. Okay, number four, we're gonna work with the unit four, and that's called like my goals. So the purpose is to share and request information orally and in writing about wishes, aspirations, plans within the framework of personal life project. Remember, everybody needs to have like a life project. So when we make a decision, or at least we think about something we want to do, it is part of our life project. So we need to focus to try to achieve those goals or to do the things or make them come true, okay? So in this case, as you know, my name is Marta Manriquez, and I'm going to start with this presentation. Just give me a minute, because my... Okay. Okay, here we are. The purpose of this live virtual session is to help you to incorporate the different tenses studied during this module. Remember, we were talking about past progressive, simple past, present, simple present progressive. And obviously we were talking about the future, and in this case, you're gonna include all the tenses and all the topics. So I'm gonna try to help you. Remember, you have to upload two formative activities, one learning forum, one integrity project, and one integrity forum. So you have to participate twice. Well, twice and the forums, but in each forum, you're gonna participate many times. To clarify your doubts about the different tenses, as I already told you, we have many different structures to follow to make or to build the sentences, paragraphs, or any activity that it's required. Achievements, so provide oral and written information about related personal goals. In this case, remember, we have many different desires, but sometimes we also talk about others' goals. So this is just the beginning for the skills or abilities to develop about expressing yourself. And always we're gonna be talking about another person. Request information about a partner's plan. This is the way I'm talking, that's what I'm talking about. Enrich your personal life project. As I already told you, every activity in this model, it's just planned to try to help you or enrich your life project. The platform, it's going to be closed on Sunday, remember, at this time. So please try not to wait until the last minute, because sometimes we can have technical problems, or maybe platform can have another issue or something like that. So please don't wait until the end, okay? I'm going to start with the formative activity. Guess the tenses.
Okay, in this case, we have this image that has 12 different people and items or objects that are doing something. So in this case, you're gonna try to guess the tense from all the tenses we were talking. You're gonna try to choose the structure that it's like the better, the or the best for the action that it's developing, that it's being developed. So the plane, here we have an example, the plane from Acapulco. So you're gonna take or choose A, B, or C according to the structure. In this case, you have to study all the tenses because we can have present progressive, past progressive. It depends. In this example, we have an action that it's being developed. So in this case, you're gonna choose like present progressive. In this case, you're gonna follow. If you're talking about the plane, that's an object and it's like similar to the, or it can be like changed by the person or pronoun it. So we're gonna be checking all the structure and we're gonna continue with the verb to be. And after that, we have the gerund of the verb. So we have to choose the best option according to the sentences we're gonna complete. In this case, this is being developed. Se está llevando a cabo, así que debemos de elegir la mejor opción. Acuérdense que teníamos el verb to be como un auxiliar y posteriormente teníamos el gerundio del verbo. Entonces, en este caso, cuando una acción se está desarrollando en el momento, recordemos que hablábamos del presente progresivo. So, if you don't remember the best answer for this, go to check your notes. Vayan a checar sus notas que, recordemos, hablamos de varios tiempos. Por lo tanto, vayan ustedes tratando de ver cuál es el correcto. Here we have a more information about the activity. We also have to transform the sentences from present to simple past. We were talking about simple past. Remember, we have two types of verbs, regular and irregular verbs. So in this case, you're gonna try to focus your attention on the verbs. We have, he enjoys the English model. So this is in present. So you're gonna change the verb into simple past. Remember, it can be, you're gonna try to find if it is regular or irregular. Enjoy, it's a regular verb. So the ending, it's gonna be ed. Okay, in this case, you're gonna complete the sentence with the verb in past. And we also have another question that it's an activity in another activity. So in this case, you're gonna try to choose from different verbs that are in different tenses. Because remember, we have cooked, that is in simple past. Studying, that it's in gerund. Was eating, it's simple past, but it's past progressive. Okay, it's past progressive in this case because we have was. And watching, it's progressive. It can be present or maybe past depending on the structure. So you're gonna try to choose according to these sentences or even questions. You're gonna try to choose a verb that it's in the best tense or transform in the best option to complete it correctly, obviously. And we have the formative activity number 8, expressions of time. Remember, I already told you that every tense has its expression to specify the time, the day, the month, the everything. We can just express the time when we develop the action or when we're developing, okay? So it depends. So you're gonna try to choose in this exercise, in this activity, you're gonna identify the tense that is expressed in every sentence and complete by writing the verb correctly. We're gonna change the verb. In this case, we have I, many things, every day. Every day, it's the keyword. Tenemos palabras claves. En ese sentido, tenemos que todos los días. Se acuérdense, cuando algo lo desarrollas todos los días, es como parte de una rutina. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a enfocarnos mucho al
al expression of time, a las expresiones de tiempo, porque eso nos van a decir en qué tiempo voy a ponerlo. En este caso, como es una rutina, acuérdense que estamos hablando del presente simple. Es como si yo digo, yo trabajo, yo bailo, yo juego, yo estudio. Algo que hago recurrentemente. Entonces, aquí, in this example, we have to choose if it is change or not. Vamos a ver si vamos a cambiarlo o no. Lo vamos a hacer completita la oración. Y este un punto final, pues también poner, ¿ok? Para que no se nos marque como error. Y posteriormente, pues, vamos a ir viendo, por ejemplo, they document 10. Hablamos de 2010, que ya es pasado. Entonces, aquí yo voy a ver si el verbo este que está entre paréntesis, obviamente esos verbos están en su forma base o presente, pudiéramos decirlos, pero nosotros tenemos que convertirlos al tiempo correcto. Si estamos hablando del pasado, pues el verbo tendrá que ser en el pasado. Right now, aquí en el de abajo dice she, right now. Entonces, justo ahora. Es una acción que se está desarrollando en el presente, entonces es presente progresivo, ¿ok? So you're going to try to transform it. Van a completar y transformar. In the same activity, we're going to continue with choosing the best option to complete the sentences or even questions we can present. We can have some questions also, but in this case, in this example, we have two sentences, not questions. So, the children are snowballs. Entonces, aquí vamos a decir, los chicos están, ahí ya nos está dando una entradita de qué tiempo estamos hablando. Snowballs es como tirar bolas de nieve. They, a quick test yesterday. They, ellos, es el verbo write, que es escribir. A quick test yesterday. Entonces, en este caso, yesterday ya me está diciendo que es pasado. Lo que voy a hacer es convertir ese verbo al pasado simple. We have keywords. En este caso, tenemos keywords. So, I'm going to try to make a stop here just to check if you have any problem or questions. If you have any question, just let me know. Okay, it is correct written. If you have any questions, just let me know. I just sent that message. If you have any problem or question, just let me know, okay? Let's continue with this, with the presentation, okay? Here we have my integrity project. My biography, that's the correct pronunciation, because some of you have made some mistakes about pronunciation. So we have four categories. The first category is my past. In this case, you're going to illustrate with an image that can be real or not. You can take it from the internet, just include the link and all the information about that image, because remember that it's not ours. So in this case, we have to illustrate in each category, we're going to include an image that it's about the information we're going to try to share. So you can answer three questions about your past. In the first category, you have, where were you born? Where did you live? ¿Dónde naciste? ¿Y dónde viviste? Porque posiblemente ya no vives en el lugar donde tú creciste. Naciste y creciste, o posiblemente sí, pero entonces ahí especificar que no siempre has vivido ahí. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Simple past, pasado simple. ¿Por qué? Porque las preguntas son en pasado simple. And in the third one, en la tercera vamos a ver, what were you doing before starting playing? So in this case, what were you doing? ¿Qué estabas tú haciendo? Estamos hablando del pasado progresivo. Yo estaba trabajando, yo estaba... Ustedes van a incorporar información que ustedes gusten. And the second one, my achievements, we have to illustrate with any image about the information and share three achievements and one experience you overcome now and now you will.
Maybe it can be about health, job, family, economic, any problem you had or any situation you were just trying to overcome, just share it here. So you're going to end straight and share three achievements, tres logros, one experience you overcome, una experiencia que tuviste que sobrellevar, and now you're well. Estás bien. You can use simple past and past progressive, obviously. In this, we're talking about the past. In the third category, we have my present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que quiero lograr. You're going to illustrate with an image about the information you're going to share and answer the questions about what is or which is your school or work routine. You're going to include it. What do you do in your free time? In this case, you're going to express your hobbies. New skills or challenges you're trying to overcome. ¿Cuáles son los retos o las habilidades que quieres desarrollar? Y a la vez, los retos que superar. Any difficulty in this moment of your life? Dificultades en este momento de tu vida. And what are you doing to overcome those difficulties? ¿Y qué estás haciendo? Porque una cosa es identificar las dificultades y otra cosa es ver de qué manera enfrentarlas. And we have the fourth category, that it's my future and my goals and plans. So you're going to illustrate and share plans after completing Prepa Línea CEP. If you like to study for a degree, which one? Which degree do you want to study? And which university do you want to study? ¿Y en qué universidad? What would you like to work on? ¿En qué te gustaría? Your greatest goal. Tu meta más grande. Challenges you'll have to face to achieve your goal. ¿Y qué retos o problemitas, obstáculos pudieras enfrentar, presentarse y tuvieras que enfrentar para lograr esa meta? En este caso, si quisieras estudiar medicina, bueno, pues que aquí en la ciudad en la que estoy no hay, entonces tengo que ir y viajar, y pues igual a lo mejor el aspecto económico, el examen de admisión, bueno, retos que ustedes tengan que vayan visualizando ya, que pudieran presentarse para que de una vez vayan pensando de qué manera pudieran solucionarlos, ¿okay? Remember to use would, will, and going to, which is about the future. Acuérdense que estuvimos hablando del would, will, y going to. Son los tres temas que estuvimos manejando. After this, después de esto, de estas cuatro categorías, you're going to write a reflection about what you learned during these models. It includes 6 and 7. Remember, last model, you were talking about some different tenses or topics, so you developed skills and you continue during this model with those skills and you're going to express it. And after that, you're going to record the part A and B, which means that you're going to record, van a grabar la información correspondiente a la parte A, que es las cuatro categorías. En este caso, les recomiendo solamente empezar con my past. Y empezar solamente con respuestas. I was born in Mexico. I lived in Hermosillo, Sonora. And now I live in Oregon City, Ciudad Obregón. What were you doing before studying Prepa Línea CEP? Okay, I was working at a restaurant. Solamente las respuestas. No lean las preguntas para que no se les vaya mucho tiempo. De igual forma, la única división que va a haber es entre my past y empezar a hablar. My achievements y empezar a hablar. My present and what I want to accomplish y empezar con su rutina, con sus hobbies, con sus retos. And my future and my goals and plans. En este caso, y después tenemos pues el del futuro. Lo que sí les pido, por favor, solamente para ir dividiendo, mencionen my past, my achievements, my present y my future antes de brindar cada información para de esa forma yo saber si está correcto lo que están diciendo en el tiempo que debería, siguiendo las estructuras. Okay, we have information about how to upload the link.
Les dejé esto, de hecho se los voy a compartir en el forum, news forum, en el foro de novedades, acerca de cómo son como tutoriales para saber cómo generar los archivos de audio. Les recomiendo iniciar con Drive. Posteriormente hay un generador de archivos MP3 en el cual ustedes pues pueden subirlo a Drive. Y si tuvieran alguna complicación, pues recuerden que está Vocaro también, que también lo pueden entregar por ese medio. We have different. I just want to clarify something. Remember to. You already upload the file. Cuando ya subiste tu audio, que lo arrastraste de tu carpeta al espacio de Drive, no me vayan a copiar el link que está arriba en el navegador. No, lo que tienen que hacer es dar en el archivo, clic derecho, y lo que nos va a aparecer va a ser este. Voy a hacerlo pequeño y esto más grande. Estas opciones. Haz clic derecho al archivo, te aparecen estas opciones. Entonces, sí les pido que pongan obtener vínculo para compartir. Posiblemente se les haga alguna configuración de que si los archivos están como nada más para que se puedan modificar o se puedan ver o se puedan. Ustedes háganlo público, porque si es privado, me limita. Entonces, ya una vez que ustedes pueden obtener el vínculo para compartir, si lo tienen configurado, solamente van a tener que copiar y pegar el link, pero de otra forma, si hay algún problema, a veces aparece un recuadro que traten de hacerlo lo más público que puedan para que yo pueda accesar. Ok, ya después, una vez revisado, ustedes lo pueden eliminar o lo pueden cambiar la configuración de privacidad. Ok. Integrity Forum. Tenemos el foro de integración. My struggle es como aquello con lo que yo estoy, con lo que mi lucha pudiera ser esa traducción. You're gonna have four participations. Van a tener cuatro participaciones. Procuren ponerle ahí qué número de participaciones con el fin de que ustedes lleven un orden y a la vez sea más fácil la identificación. Que igual yo ya sé a qué corresponde cada una de ellas. Pero por cualquier aclaración. And the first comment. Share difficult situations from your childhood. Bueno, van a expresar una situación difícil de su infancia. En este caso puede ser un miedo, a fear. How you live that experience. Van a expresar cómo vivieron esa experiencia. How you dealt with that fear to overcome it. Cómo lidiaron con ese miedo para superarlo. And how you live now. Cómo lo vives ahora. And what purpose could it have in the future. Y qué propósito pudiera tener en el futuro. Here we have an example. Tenemos un ejemplo. When I was 7 years old, cuando tenía 7 años, I remember I was so scared of darkness. Recuerdo que temía mucho la oscuridad. Now I enjoy the rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. Ahora yo disfruto los días lluviosos. Cuando la luz se va, yo puedo disfrutar el silencio. I will teach my children not to fear of the darkness. Les enseñaré a mis hijos a no temer a la oscuridad. Okay, that's like the first comment. Tenemos el primer comentario como ejemplo. In your second participation, ask three questions to a virtual classmate about what she or he shared and try to get more information about it. En este caso, ustedes van a leer la experiencia de algún compañero y posteriormente van a plantearle tres preguntas con relación a lo que está comentando. Here we have the example. Hi, Laura. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas para ti. What do you feel when the lights went out? ¿Qué sentías cuando las luces se iban? What helped you overcome your fear of the dark? ¿Qué te ayudó a superar ese miedo a la oscuridad? How would you help your children not to fear the dark? ¿Cómo le vas a ayudar a tus hijos a no temer a la oscuridad? O sea, ¿de qué manera? In your third participation, answer the questions they ask you. Después de que ya hicieron esa participación, ustedes, las preguntas que se les hagan las tienen que contestar. Ojo, si para el día de hoy nadie les ha planteado tres preguntas, yo ya compartí tres preguntas para que ustedes puedan tener su participación número tres. Solamente deben de contestar las mías. Entonces, de esa forma, pues facilitamos el hecho de que todos puedan tener las cuatro. ¿Qué se supone que deben de ser más de cuatro? Cuatro se piden como requisito.
Pero acuérdense que cuando se nos hacen preguntas, no nada más es a veces una persona. Entonces, si pudieran hacer cinco participaciones, mejor. Hi, Diego. I felt nervous. Sometimes I couldn't move and started to cry. Me sentía nerviosa y algunas veces no me podía ni mover y empezaba a llorar. To overcome the fear of the dark, my mom bought me a small lamp that stayed on all night. En ese caso, para sobrellevar o superar ese miedo, mi mamá me compró una lámpara que se mantenía prendida toda la noche. To help my children not to be afraid of the dark, I put stars to glow in the dark and on the walls of all the rooms. En este caso, para ayudar a mis hijos, my children, no temer a la oscuridad, pegué algunas estrellas que brillan en la oscuridad en las paredes de los cuartos. Y en ese caso, pues obviamente dan un poquito de iluminación. In your fourth participation, you're going to present a conclusion about what you learned, acerca de lo que tú aprendiste durante el foro, based on experience of your virtual classmates. Entonces, en este caso, vas a hacer una conclusión de lo que aprendiste de las estrategias que compartieron tus compañeros para sobrellevar distintos miedos. También les compartí los 10 miedos más comunes que posiblemente pudieran darles una idea de qué es lo que pudieran compartir o qué puntos preguntarle a los compañeros. So, in this case, we have in this photo, this is an example. In este foro, I learned from my classmates some strategies, algunas estrategias to overcome different situations, para sobrellevar diferentes situaciones. There are good ideas. Hay buenas ideas. For example, por ejemplo, Tania said about how to overcome the fear of riding a bike. Tania dijo algunas maneras de cómo sobrellevar el miedo a montar la bicicleta, porque a veces, pues, también eso forma parte de uno de los miedos de algunas personas. Self-assessment. También tenemos, una vez que concluimos con la participación del foro, acuérdense que también tenemos otro foro que es de aprendizaje, en el cual también ya les planteé lo que debían ustedes de ir compartiendo. Son detalles importantes que nos permiten practicar. Self-assessment, tenemos la autoevaluación. En ese sentido, y por ser la semana de cierre, se nos pide que llenemos de una manera crítica una autoevaluación. Se sugiere que ustedes, previo a iniciar, recuérdense que tenemos 3 intentos, pero en este caso se sugiere que antes de quemar el intento puedan conocer más o menos de qué se tratan las preguntas. ¿Por qué? Porque hay preguntas abiertas y entonces al momento de que nosotros estemos tratando de dar respuesta a typing, al estar tecleando, se nos puede ir mucho tiempo, puede haber alguna falla o algún problema, y entonces ya quemamos un intento. Les pido de favor que procuren leer, les voy a pasar esta presentación a través del foro, para que ustedes puedan llegar a estas preguntas que son las que se incorporan en esa evaluación. Existen preguntas, como les decía, hay preguntas de opción múltiple con ABC, por ejemplo, compartir información sobre el contexto en el que ocurrieron eventos pasados de mi vida y mi entorno, nunca, algunas veces, siempre. Estas son fáciles porque pues en un solo clic las solucionamos, pero hay unas preguntas que son abiertas. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que desarrollaste en mi módulo, mi vida en otra lengua? Entonces, ustedes van a redactar un párrafo donde expresen eso. Les voy a compartir este link. Porque de igual forma, la otra opción sería que quemaran un intento y ustedes, pues, conocieran un poquito las preguntas previo a dar respuesta. Pero si lo prefieren, yo voy a dejar esta presentación para que puedan visualizarlo previo a la realización. Lo que sí, pueden copiar y pegar en un Word o en cualquier codificador de textos y entonces nada más copiar y pegarlo cuando se presente la pregunta. No hay problema con ello. Okay? So remember, we have this thought that it's you can do it. Tú puedes hacerlo. Lo que quiero decirles es que si ustedes recuerdan, tenemos prácticamente 4 semanas trabajando con un módulo que obviamente es difícil,
por no ser nuestra lengua materna. Sin embargo, llegamos. Y si tú estás viendo este video, es porque lo lograste. Es importante que ustedes se planteen metas, retos, porque día a día se van conociendo más. Quizás ustedes al inicio empezaron sin ganas, sin aspiraciones, con miedo, limitados en el decir, no creo que lo logre, pero déjenme decirles que ya lo lograron y estoy muy orgullosa por ello. No me queda más que agradecerles y pues pedirles que sigan como hasta ahora, que sigan enfocados. Cada vez que a ustedes se les presente algún reto, pues obviamente enfrentarlo de la mejor manera y recordarles que no están solos, porque a pesar de que estamos de una manera virtual, a distancia, y que ahora ya es prácticamente de conocimiento de todos este proceso, porque pues la pandemia nos puso a todos los docentes y alumnos y a todas las personas en un contexto pues que a lo mejor no conocíamos, pero yo creo que aquí lo mejor es saber que incluso de lo malo siempre va a haber algo bueno. Entonces, aquí nosotros aprendimos a de qué manera trabajar en línea, de qué manera aprender, ser un poco autodidactas y a su vez saber que aunque estamos a la distancia, no estamos solos. Recuerden que estamos para apoyarlos, el personal que estamos en Prepa en Línea CEP, estamos comprometidos con ustedes. Agradezco toda la confianza y toda la paciencia que ustedes nos han tenido también a nosotros y sobre todo a la hora de la evaluación, porque sé que pues es difícil a veces entender otro idioma y además tener correcciones, pero lo más importante aquí es que estamos para ayudarlos, ¿ok? Y recuerden que no es para criticarlos, es siempre con el propósito, con el fin de que ustedes mejoren y nosotros también mejorar, porque a través de sus autoevaluaciones, de sus retroalimentaciones, de ese proceso nos vamos conociendo también nosotros y ustedes a ustedes mismos. Entonces, sí les agradezco mucho su atención y espero pues pronto coincidir. It was a real pleasure, fue realmente un placer estar con ustedes. Espero haberles ayudado un poquito. Y cualquier cosita, pues quedamos a la orden. Todavía hasta el día domingo cerramos, así que cualquier situación que se presente, favor de compartirla. Estamos para ayudarles. So have a great day. Tengan un día excelente. See you soon. Nos vemos pronto.